Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes. Les saludamos cuando son las 12 del mediodía con un minuto aquí en la Ciudad de México. Les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos, su servidor Jaime Hernández y nuestra querida productora Lourdes Salas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Pues hoy es martes 11 de julio del año 2020, el año de la pandemia. Y ya saben que transmitimos desde la zona sur de la Ciudad de México, muy, muy cerca de Ciudad Universitaria. Pues hoy tenemos un menú interesante. Ya ven que después de las declaraciones de los dimes y diretes, esto ya se ha convertido en un muy interesante intercambio epistolar entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el principal aludido, Felipe Calderón, que ayer le decía que no le tenía miedo, que decía, acusaba al presidente de estar acosándolo, de ser un perseguido político. Y dicho esto, decía, ay, pero me va a hacer los mandados, ¿no? Eso ya saben, Felipe Calderón, muy echado para adelante. Y hoy el presidente respondía, ¿yo qué? ¿A mí qué? Eso tiene usted que verlo con el juez en Estados Unidos, el juez que sigue el caso del principal colaborador de Felipe Calderón, Genaro García Luna, que ya sabemos que es señalado por ser el principal aliado socio del cartel de Sinaloa. Y el presidente ha dicho, bueno, yo, ¿a mí qué? Yo aquí citando, parafraseando al expresidente también de México, Vicente Fox, y sí, y yo aquí que no pinto nada, ¿no? No tengo nada que ver. Vamos a hablar de este tema y vamos a hablar cómo de esta imagen que muchos se resisten a ver o se resistieron a ver para reconocer que en México efectivamente había un narcoestado, sobre todo durante la presidencia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. México se empeñó en negar una y otra vez que estuviera penetrado por el narcoestado, que era un narcoestado que estaba penetrado, cuando todos los informes en Estados Unidos por lo menos apuntaban a que México, si bien no era un estado fallido, sí que estaba controlado en ciertas regiones por los cárteles de la droga. Vamos a hablar un poco de eso, de la percepción que se tenía en Estados Unidos, de la percepción y incluso me atrevería a decir, de la ceguera, de la muy conveniente ceguera de ciertos medios y ciertos periodistas que negaron que existiera un narcoestado, que hicieron caso omiso. O de plano se quedaron ciegos. Ya saben, este fenómeno de algunos periodistas que a golpe, de a fuerza de ver todos los días, todos los días, el mismo paisaje, se quedan ciegos. Se quedan ciegos e insensibles ante ese fenómeno. Vamos a hablar un poco de eso. Y también hoy una noticia interesante, pero polémica. Rusia anuncia hoy que finalmente ya tiene lista una vacuna que es eficaz contra el coronavirus. Van a empezar a hacer ensayos, digo, ya van a empezar a aplicarla, pero la Organización Mundial de la Salud ya le advirtió a Rusia que por favor no adelante, no elija atajos, porque esto es un asunto muy serio. Y esta mañana, el canciller de México dio a conocer que México ya se ha sumado a tres proyectos de vacuna anti-COVID-19. Dos con empresas de China y una con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos es la Janssen Pharmaceuticals y las dos chinas son CanSino Biologics y Valvax Biotechnology. Y entonces los tres casos son protocolos acelerados, ensayos clínicos de fase 3 y sobre todo garantía de acceso a las vacunas. Yo creo que también es una buena noticia, pero vamos a ver cómo responde el mundo a este anuncio de Rusia, que se ha querido adelantar a todo mundo, porque ya saben que Vladimir Putin está empeñado en demostrar que él está por delante, va por delante de todo esto en cuanto al desarrollo de una vacuna. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el avance de la pandemia en todo el mundo. Tenemos la situación de Estados Unidos, que dentro de muy poco vamos a saber, posiblemente entre hoy y mañana, quién va a ser la compañera de fórmula del precandidato demócrata Joe Biden.
Hay muchos que señalan a Susan Rice como posible finalista, otros a Kamala Harris. En fin, nadie da todo por seguro. Vamos a ver cómo al final se resuelve este tema. Y bueno, vamos a estar pendientes. Y en el frente internacional siguen las protestas en Bielorrusia por los resultados electorales. La principal adversaria política de este tipo que ha sido un dictadorzuelo de ya más de 26 años tras las protestas, la principal líder de la opinión ha tenido que huir a Lituania para refugiarse. Y en Líbano, pues las cosas siguen ahí recomponiéndose. Poco a poco sigue en medio de una crisis política, una crisis económica y un vacío de poder preocupante. Así es que yo creo que con este menú vamos a arrancar, pero vamos apurando porque yo creo que este tema, la jornada de hoy, la agenda sobre todo nacional, este intercambio epistolar entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón es muy interesante, ¿no? Entonces, ya se acuerdan que ayer el presidente Calderón, muy echado para adelante, le dijo a Ciro Gómez Leyva que le iban a hacer los mandados, que él era una víctima de una persecución política, casi, casi, casi. Y entonces, esta mañana el presidente le respondió esto a Felipe Calderón. Vamos a escuchar con atención al presidente respondiendo a Calderón. Y miren, ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba, que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar y le encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no puedo. Pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana que se liberó al hijo de Guzmán Loera? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo, pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque también estas cosas no se difunden mucho. Los medios convencionales que están enojados con los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción, guardan silencio, cómplice. Entonces, hay que estar recordando, hay que estar informando, repitiendo. Dicen que los buenos escritores no se deben de repetir, pero los dirigentes políticos sí tenemos que repetir y repetir, porque es una labor de concientización. Pues ahí tienen al presidente respondiéndole a Felipe Calderón. ¿Yo qué? Eso tiene que ver con el juez, ¿no? Con el juez que está llevando precisamente el caso de Genaro García Luna. Y en esta parte el presidente también recordó
que durante la presidencia de Felipe Calderón se autorizó el famoso operativo de Rápido y Furioso, ¿se acuerdan? El operativo que permitió dejar caminar, así les decían, armas a través de la frontera con México que iban a estar marcadas para tratar de descubrir cuál era la ruta de suministro de los cárteles de la droga en México. Pero, como ustedes se acordarán también, y vuelvo a insistir, yo estuve cubriendo todas y cada una de las audiencias en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema de Rápido y Furioso. Y ahí se descubrió que efectivamente uno de los ex fiscales de Estados Unidos, Michael Mukasey, había entrado en contacto con la oficina del entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, para comunicarle los términos de este operativo. Eduardo Medina Mora respondió, me recuerdo, yo nunca estuve enterado, quién sabe qué, pero hay documentos que demuestran que sí estuvo enterado de ese operativo y también de otros dos operativos, o por lo menos de uno, un operativo también, porque son varios operativos de dejar caminar armas. Uno fue receptor abierto, que es anterior, eso fue durante la presidencia de Bush, y después los operativos Hernández y Medrano, Hernández también el gobierno de México, y después Rápido y Furioso. ¿Por qué hizo crisis el tema de Rápido y Furioso? Porque las armas que se dejaron caminar terminaron siendo utilizadas por los cárteles de la droga para asesinar a elementos de la patrulla fronteriza. Ahí fue donde estalló el escándalo y se supo de este operativo fallido. Y también, si se acuerdan bien, esto les cuento porque estuve haciendo seguimiento de todas estas historias. En aquel entonces, es algo del año 2011, cuando se supo lo de Rápido y Furioso, y luego también tras el asesinato, durante la presidencia de Felipe Calderón, asesinaron a un agente de la Border Patrol, o sí, del ATF o de la Border Patrol, que se llamaba Jaime Zapata. Y lo asesinaron el cártel de los Zetas en una carretera del estado de San Luis Potosí. Entonces, la administración Obama enfureció, le pidió más colaboración a Felipe Calderón, y Felipe Calderón colaboró e incluso permitió que Estados Unidos iniciara el sobrevuelo de drones militares sobre territorio mexicano. Por cierto, que Felipe Calderón nunca informó al Congreso de este operativo, en el que drones militares de Estados Unidos estuvieron sobrevolando cielos mexicanos para dar caza al cártel de los Zetas, que por cierto diezmaron, los redujeron a su mínima expresión. ¿Y quién salió beneficiado? Pues el cártel de Sinaloa, al que se supone protegía la administración de Felipe Calderón. Pero además hay una cosa muy interesante, fíjense. Y esto lo mismo en el caso de la presidencia de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto. Yo me acuerdo, pues era corresponsal en Washington, que una de las principales preocupaciones de la administración de Felipe Calderón era taparle el ojo al macho, hablando así en idioma simple y llano. Es decir, tapar con un ojo, con un dedo el sol y revertir esta imagen que se tenía en Estados Unidos de una guerra encarnizada, violenta, muertos durante la presidencia de Felipe Calderón. El embajador en aquel entonces, Arturo Sarucán, realmente montó una campaña contra corresponsales de Estados Unidos en México, quienes se consignaban lo que pasaba todos los días, la violencia, los muertos, las víctimas colaterales, y Arturo Sarucán se quejaba de cómo es posible, que eran notas muy sanguinolentas, pero esa era la realidad. Y luego con Eduardo Medina Mora, cuando llega y le da el relevo a Eduardo Medina Mora, a este Arturo Sarucán, también Eduardo Medina Mora monta una campaña para tratar de distraer la atención sobre el tema de la violencia en México bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. ¿Se acuerdan ustedes que durante la presidencia de Enrique Peña Nieto la prensa recibió
presiones e instrucciones para que el tema de la violencia no escalara a las primeras páginas. Y entonces me acuerdo muchísimo un día que Eduardo Medina Mora invitó a medios de comunicación, al National Press Club en Washington, y montó ahí una conferencia de prensa vendiendo, quejándose de los estereotipos creados por Hollywood, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que Hollywood nos presente a nosotros como narcotraficantes, que nos presente a nosotros como bandidos, sucios, como mujeres que nada más hacen el servicio? Pero pues, ¿qué era la realidad? Toda esta narcocultura, ¿cuántos libros durante estos últimos 12 años se han escrito sobre el Chapo, sobre los carteles de Sinaloa, los Zetas, todo? ¿Cuántos no se han escrito? Entonces esto generó una narcocultura porque estaba ahí. Y Eduardo Medina Mora y Arturo Saracón, primero con Calderón y luego con Peña Nieto, querían disfrazar esa realidad, decir que no. Y si ustedes se asomaban un poco al Capitolio, donde estaban los congresistas republicanos y demócratas, sobre todo los republicanos, uno les preguntaba, oiga, ¿cómo ve el tema de las negociaciones para una reforma migratoria, por ejemplo? Y decían, no hombre, una reforma migratoria jamás va a llegar mientras México sea un agujero de mierda y un campo de una guerra continuada, porque ¿qué va a pasar? Si nosotros aprobamos una reforma migratoria, se va a producir un efecto llamada, van a seguir llegando mexicanos que huyen de la violencia y la pobreza, y por eso se resistían. Ese era el argumento que utilizaban los republicanos. Entonces, que ahora Felipe Calderón venga y diga, no, eso no es cierto, nosotros no, 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 no. Y además, hay gente que retuitea a Felipe Calderón y que dicen estos, estaba yo leyendo esta mañana una columna, a ver si la encuentro, de Jorge Fernández, a ver si la encuentro, regañando casi al presidente, regalando, porque decía que no existía un narcoestado, que nunca había existido un narcoestado, ¿no? Y entonces dices, ¿what? Pero es que es muy fuerte dejar dicho con toda claridad que es un narcoestado. Eso es, yo creo que nos pesa a todos. Exacto. Pero pues la realidad hay que reconocerla para no seguir en el mismo bache. Bien, aquí está la nota de Jorge Fernández y les voy a, nada más para que se den cuenta de a ver, no la encuentro bien, aquí está, dice, fíjense lo que dice este personaje. Yo la verdad no conozco a Jorge Fernández, creo que tiene un programa en, ¿cómo se llama?, ADN 40, pero fíjense nada más, miren, se las voy a poner aquí para que vean. Y entonces dice, ¿y estos son los analistas políticos en México? Fíjense, dice, presidente, México no es un narcoestado, ¿no? Y empieza aquí Jorge Fernández Menéndez diciendo, señor presidente, no, México no fue un narcoestado como usted lo aseguró ayer en la mañanera, refiriéndose al gobierno de Felipe Calderón. México tampoco es hoy un narcoestado, pese a que durante la actual administración hay tantos muertos y violencia como en los pasados sexenios. Y aquí entra su papel de analista para explicar, según él, por qué no es un narcoestado. Dice, ¿qué es un narcoestado? No existe una definición precisa, pero se dice que existe un narcoestado cuando las instituciones políticas de un país se encuentran influenciadas o controladas por el narcotráfico y cuando sus dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios públicos y al mismo tiempo son miembros de las redes del tráfico de drogas. En la comunidad internacional se consideran solo a unos pocos países como narcoestados: Afganistán, Guinea, Bissau y Kosovo, y para el gobierno de Estados Unidos también Venezuela. En realidad ni siquiera Colombia en los tiempos de Pablo Escobar fue un narcoestado, aunque estuvo cerca de serlo.
¡Sas! No, hombre, ya con este análisis, híjole, este cuate no sé dónde estudió. Y además otra cosa, este es el clásico fenómeno de los periodistas que se quedaron ciegos, que ya no se daban cuenta. O sea, yo estuve 30 años fuera del país y estos periodistas estuvieron todo este tiempo en México. Y yo creo que les dio esta ceguera porque al final de todo este tiempo no se dieron cuenta que México era un narcoestado. Lo era desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Yo ayer les contaba, cuando fui a entrevistar a uno de los fiscales suizos que estaba indagando el tema de la desviación de fondos del hermano, Raúl Salinas de Gortari, este fiscal me dijo, nunca he aprendido más sobre un narcoestado y narcotráfico como en México. Y me platicaba del sistema de semáforos verde, amarillo y rojo que estableció precisamente Raúl Salinas de Gortari en colaboración con el ejército para que aterrizaran las avionetas cargadas de cocaína desde Colombia. ¿Eso no era un narcoestado? Y lo que pasaba con Felipe Calderón, el hecho que detengan a García Luna, su principal, su responsable de seguridad interna. Como dice aquí este Jorge, dice, cuando las instituciones políticas de un país se encuentran influenciadas o controladas por el narcotráfico. ¿Y García Luna qué era? ¿No era estaba al frente de una institución? Quizá la más importante, la de seguridad nacional. Entonces, a mí, la verdad, esta ceguera me sorprende porque es una defensa a ultranza de lo que ha sido el calderonismo, de lo que ha sido el peñanietismo y de lo que ha sido el prianismo. Y por eso ahora siguen contando con sus canales, sus participaciones en programas y propagando. ¿Y por qué? Dios, dices, es que es increíble, de verdad. En México hemos tenido, y en Colombia no existió un narcoestado, ni siquiera Colombia puede llamarse así. Por Dios, es increíble, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando lo que dijo el presidente. A ver, vamos aquí, 1.30 y aquí. A ver, vamos a seguirlo escuchando. Por eso se habla de un narcoestado. Este acuerdo se hizo con la Procuraduría y se empezó a filtrar la información. Y claro que fracasó, porque, como se dice coloquialmente, hubo pitazos, o para decirlo con más claridad, gobernaba el narco, la autoridad estaba al servicio del narco, entonces era algo muy grave. Esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos. Y sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas. En cualquier otro país del mundo, se hubiese convertido en un escándalo. Esas series que hacen de televisión, Netflix, imagínense. ¿Cuándo se iba a pensar que en esas series donde salen los jefes de la policía bien vestidos, con alhajas y muchachas guapas y todo,
fuese la realidad o se quedara corta esa escena para lo que sucedía. Eso por el lado de García Luna. Ahora nos vamos con el lado de Lozoya. Esa es otra historia. Entonces, ofrezco disculpa a los conservadores si se enojan. Nada más les diría, ¿qué quieren? ¿Que yo me quede callado? Y les recomendaría que se serenen, que esperen a ver en qué va a terminar el juicio de García Luna, en qué va a terminar el juicio de Lozoya, y el que nada debe, nada teme. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en 6 años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues ¿qué se va a preocupar? Debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí. Ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Y yo porque, parafraseando a Vicente Fox, el presidente, pues es la verdad. A mí realmente, a mí me sorprende realmente este empeño en negar la realidad, pero es de una forma ya tan descarada que dice uno, es como la estrategia que a veces utilizan, de la que echan mano los republicanos, ¿no? Que te dicen, vamos a, no, es que son hechos, no, le dicen, son realidades alternas, ¿no? Así el equipo de Trump, cuando los quieren acusar de algo, no, eso no, eso es una realidad alterna que los medios han construido. Y así se la van pateando el bote, tratando de distraer al personal. Y es increíble que, fíjense la labor de muchos medios, de muchos periodistas, de muchos columnistas, que callaron muchas cosas que de las que estaban enterados los periodistas, columnistas sobre todo, eran columnistas que eran como jilgueros de Los Pinos, iban, se tomaban un cafecito o cenaban con el portavoz de presidencia o cenaban con Osorio Chong y ahí les tiraban línea y sabían qué cosa había que callar y qué se podía publicar. Pero esta estrategia de sepultar toda una guerra sucia, toda una guerra contra el narco que dejó miles de muertos, familias destrozadas, pueblos enteros, arrasados, tierra quemada. Y hay veces que esto, cuando reaparecían, cuando volvían a reaparecer estos viejos dramas, reaparecían, pero no en México, sino aparecían en medios como The New York Times. Por ejemplo, el tema de los drones militares que fueron autorizados por Felipe Calderón, sin petición, sin autorización del Congreso y sin informar a la opinión pública en México, esa historia fue descubierta por The New York Times. Lo que ocurrió en este poblado de Aldama, terrible, una masacre, por un pitazo de servicios de inteligencia o servicios de la Policía Federal de Seguridad que estaban compinchados con los cárteles, arrasaron a familias. En fin, yo creo que de verdad, y a mí me sorprende el estado de negación de algunos medios. Que, como por ejemplo, este muchacho, este señor Jorge Fernández, diciendo que México, no es un narcoestado.
narcoestado es quizá Afganistán. ¿Habrá alguna vez estado Jorge Fernández en Afganistán? Afganistán es un país que difícilmente entra dentro de la definición de Estado. ¿Es un Estado fallido? Allende, Coahuila, exacto. Mateshi, gracias. Y vamos a saludar a nuestros amigos que ya nos acompañan, querida Heidi. Hermateshi, buen día. A Topsley, ¿cómo estás, amigo? Pachi Pachi, Quetzo, mi noticiero favorito. Gracias, querida Quetzo. Don Manuel Casas, ¿cómo estás? Hola, Philip, ¿cómo estás? Martina Díaz, ¿cómo estás, querida amiga? Efraín Belmonte. Philip de Becker, hoy es cierto lo que reportan las agencias de contraespionaje de Estados Unidos que están detectando manipulación de los rusos, efectivamente, y grueso, se están volviendo a meter rusos y chinos, los chinos quieren que gane Biden y los rusos quieren que gane Trump, dice Quetzo. ¿Es posible que Biden escoja a Michelle Obama como vicepresidenta? Híjole, no estaba en la terna. No estaba dentro de la lista y dudo mucho, no estaba dentro de las personas que han entrevistado la campaña de Joe Biden. Antonieta Carlos, ¿cómo estás? Dice, repetir es parte de la pedagogía para recordar hechos históricos. Teresita Sandor, Jaime Hilde, hasta que tiene su propio santo. Hola, buenas tardes a todos desde Houston. ¿Cómo estás, querida Mercedes Morales? ¿Y en qué planeta vive este? Pues sí. Tere González, ¿cómo estás? Dice Manuel Casas, Jaime, yo creo que no estudió. Pues no, por lo visto. Dice el caminante, Jorge Fernández es un periodista converso hacia la derecha. Ahora los defiende a ultranza. Dice Antonieta Carlos, es periodista. Jorge es venezolano. No tengo idea. Adriana Solano, ¿cómo estás? ¿Quién sabe? Él me dice, AMLO es como Jack Sparrow. No se sabe si lo tiene todo planeado o va improvisando, pero siempre logra sacarlos de quicio y hacer que solitos se evidencien. Es que, ¿saben? Tiene un colmillo tan, tan largo y retorcido, el presidente. Beatriz Carrillo, ¿cómo estás? Fue ahí en Allende, Coahuila. Se fue terrible esa matanza que, ay, Dios mío. Dice, oye, ¿por qué no se pone Putin como candidato? Dice, a Jorge Fernández le llevó el chayote ya de viejo, es un hombre prepotente, de poca tolerancia, grosero. Pues no, tú no conozco, fíjate. Putin presidente y vice en su segundo. No, calla, no. Bueno, pues así están las cosas en el patio. Esto a veces me da la impresión de que, como dice Hermateshi, fíjense, es como el presidente los espolea y sobre todo el que más reacciona pues es Felipe Calderón, porque ya saben que es el hijo desobediente, ¿no? Que se calienta luego, échenle, entrale, ya lo conocen, es bien pendenciero ese expresidente, y si le dan el registro, hijo, va a ser un escándalo. Esperemos que no se les... que no les pasen todas las que deben, sí, con los reglamentos. Me parece que no cumplían con todos los reglamentos para poder certificar y obtener oficialmente el reconocimiento de su partido, pero bueno, vamos a ver. Bueno, y una nota de nuestro periódico que también hizo alusión el presidente esta mañana, es la captura de varios servidores, por lo menos uno. Es una nota de Gustavo Castillo García en La Jornada. Capturan a uno de los 19 exservidores involucrados en presunto desvío millonario. Uh-huh. Esta red que ya veíamos que presuntamente está vinculada a Osorio Chong. Se tratan, dice, en un operativo conjunto, personal de la Guardia Nacional y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada, detuvo a uno de los 19 exfuncionarios de las extintas Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad por haber participado en el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos. Entre los principales inculpados se encuentran los exsecretarios generales de la Policía Federal,
Frida Martínez Zamora, una de las operadoras de Osorio Chong, y Jesús Horta Martínez. Autoridades federales revelaron que fue aprehendido Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de la Coordinación de Administración y Servicios en la Secretaría de Gobernación, dependencia a la que pertenecía la CNS y que ahora se convirtió en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las órdenes de captura fueron emitidas a petición del CEIDO el pasado domingo y de inmediato se pusieron en marcha operativos para la detención de los imputados, por lo que ahora son considerados prófugos de la justicia los exsecretarios generales de la Policía Federal y 16 servidores públicos más. La jornada dio a conocer que, de acuerdo con las investigaciones que realizó la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, a solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública, se detectó que los desvíos de recursos se realizaron en la partida destinada a gastos en seguridad pública y nacional. Presuntamente, tanto Frida Martínez Zamora como Jesús Horta Martínez se habrían otorgado cheques nominativos a su favor por sumas millonarias al haber impulsado y autorizado compra de bienes y servicios con sobreprecios. Pues ya sigue a la casa de pues esta corrupción tremenda. Los desvíos millonarios, es impresionante. Exacto. Y también. Y es, básicamente se involucran los secretarios de Estado, porque claro, son los que dominan sus presupuestos. Sí. Y también la jornada, y también comentó hoy el presidente. La jornada pública que sobornó a empresas de Estados Unidos a funcionarios de Calderón y Peña, o sea que eran de los dos sexenios. Dice, líderes sindicales y funcionarios recibieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto $4 millones en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados del gobierno, salud, magisterio y garantizar el pago sin mora, exhibió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Ya les digo, como siempre ocurre, ¿por qué nos tenemos que enterar a través de reportes de Estados Unidos de las corruptelas? Los detienen allá donde creen que se van a vivir, se van a retirar seguros. ¿Por qué nos tenemos que enterar que los órganos internos de control no funcionan? Chijo, man, sin que... fíjate, y los órganos de control interno que eran como... ¿cuántos tentáculos? Estaban por todos lados. Están en todas partes. Y nunca... En cada oficina, ahí está el órgano interno de control. ¿Y cómo nunca? Ahora, se dedicaban más que nada a vigilar a los órganos de abajito, es decir, creo que no funcionaron para los secretarios de Estado, para los directores generales de paraestatales, creo que ahí no funcionaron nunca, por lo que estamos viendo. Se la pasaban persiguiendo a los funcionarios menores. A los funcionarios menores. Más que persiguiendo. Porque incluso cuando estaba Areli, uh-huh, en el lugar que ahora ocupa Erendira Sandoval, sí, había momentos en que la orden era pues agarren lo que puedan, pero siempre abajo, no arriba. Bien. O sea, lo que se supone que era para limpiar desde arriba hacia abajo, pues nunca funcionó así. Capturaban a los peces pequeños. Sí, y a veces incluso los órganos internos de control inventaban algún daño patrimonial que no existía y luego eso hacía que las instituciones perdieran juicios porque pues no podían demostrar que un funcionario menor era el que había hecho tal o cual jugoso movimiento, sí, porque estaba arriba el movimiento. La malversación estaba en la parte de arriba. Efectivamente. Y pues vámonos ya, si te parece bien, a ver el tema de Vladimir Putin, que esta mañana sorprendió a todo mundo con el anuncio de que... Ya tiene su vacuna. De que ya tiene su vacuna y A ver, vamos a ver aquí. El presidente Vladimir Putin dijo hoy martes, que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar una vacuna para el COVID-19 tras menos de 2 meses de ensayos en humanos,
un anuncio que, bueno, recibido con entusiasmo en Moscú, pero que deja a todo mundo con la preocupación en la cabeza. Pues sí. Porque la vacuna aún debe completar las pruebas finales. Y esto genera preocupación entre algunos expertos por la velocidad de su aprobación. Pero el conglomerado empresarial ruso, Sistema, si se llama Sistema, ha dicho que espera ponerla en producción en masa para fines de año. A los trabajadores sanitarios rusos que tratan a pacientes con COVID-19 se les ofrecerá la oportunidad de ser voluntarios para vacunarse en las próximas semanas. La aprobación regulatoria allana el camino para la inoculación masiva de la población rusa y las autoridades esperan que permita que la economía que ha sido golpeada por las consecuencias del virus vuelva a su plena capacidad. Rusia ha elegido el nombre de Sputnik 5 para la vacuna, en referencia al primer satélite de la historia y a la carrera espacial durante la Guerra Fría, dijo un alto representante del Kremlin. La velocidad a la que Rusia se está moviendo para desplegar su vacuna pone de relieve su determinación de ganar la carrera mundial por un producto eficaz, pero ha despertado la preocupación de que puede estar poniendo el prestigio nacional por encima de la ciencia y la seguridad. Efectivamente, sí. Pues todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud, incluso por medio el portavoz, dijo que la entidad y las autoridades sanitarias rusas están discutiendo el proceso para la posible precalificación por parte del organismo uh-huh. internacional. Porque además, recordemos que se están desarrollando más de 100 posibles vacunas en todo el mundo para intentar detener el COVID-19. Y al menos 4 de ellas ya están en la fase final de ensayos en humanos. Uh-huh. Pero no es el caso de la vacuna rusa. No, que sigue en fase 3. Híjole, a mí la verdad es que sí da un poco de ñáñara este tema de lo de las vacunas, porque sobre todo la verdad, ¿qué confianza le puede merecer? Sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, no, pero es que además incluso es bastante provocador que se llame Sputnik 5, porque es como si estuviera tratando Putin de regresar a la carrera espacial, donde con el Sputnik, poniendo el Sputnik con un humano dentro, sí, le ganó esa fase de la carrera a Estados Unidos, aunque nunca pudo ganarle en la definitiva carrera, que era poner un hombre en la luna. Oye, y hoy también anunció el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, que México ya había suscrito, ¿no? Ha llegado a un principio de acuerdo con... Sí, con las vacunas chinas, ¿no? Pero sí tenemos que estar cerca de él como estamos. Sí, la firma estadounidense, según esto, es la Janssen Pharmaceuticals, que es filial de Johnson & Johnson, y las chinas Valvax Biotechnology y CanSino Biologics realizarán en México ensayos de fase 3 del protocolo para la vacuna contra el COVID-19, dijo uh-huh. Marcelo Ebrard. México, sí, esta mañana lo presentó. Sí. Dijo que México... Que se van a alcanzó entendimiento con 3 empresas, una estadounidense y 2 chinas. Estos avances son importantes en la elaboración de la vacuna contra el COVID-19. Así que entre septiembre y enero se podrían realizar aquí en México ensayos clínicos de fase 3 para el desarrollo del antídoto. Es decir, son vacunas que van mucho más avanzadas que lo que se supone iba la vacuna rusa y apenas están en esa fase 3 de ensayos en humanos. El mes pasado también Ebrard había anunciado la inclusión de México en el proyecto de vacuna de la empresa francesa Sanofi Pasteur, por lo cual el país ya está participando en 4 programas, todo lo cual asegura el acceso eventual al producto final. Recordemos que hay que estar en todos los esfuerzos de la creación de estas vacunas, porque no sabemos al final
cuál va a ser la más pertinente, cuál va a ser la más probada y cuál va a ser la que tenga menos riesgo. Entonces, por eso estamos jugando varias cartas. Recordó el canciller que fue México el país que planteó ante el G20 y ante la Organización de Naciones Unidas que se garantice el acceso universal a las vacunas o los medicamentos para el tratamiento de la pandemia. Pues sí, así es, necesitamos dos cosas, vacunas y medicamento. En caso de no lograrse una vacuna, pues al menos que se tenga un medicamento. Por otro lado, al considerar que se han presentado indicios positivos en el comportamiento de la pandemia de COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell aseveró que el patrón de ocurrencia en 16 entidades tiene al menos una semana de reducción de nuevos casos de contagio con respecto a la semana anterior. Pues esto fue lo que pasó esta mañana, así que ya tenemos otro proyecto en el cual estar haciendo pruebas. Recuerden que cada país abre sus puertas para que se realicen pruebas, test acerca de las vacunas. Pues que entre todos hay que poner un poco para la investigación. ¿A ti qué te parece? Puestos a elegir entre el que te dijeran, oye, pues te vamos a poner una vacuna china, ¿cuál prefieres, la china o la rusa? La verdad es que yo creo que aquí lo que cuenta es el análisis que hagan los expertos en vacunas de cada país. Yo creo que no tiene que ver el país en donde la vacuna surja, pero sí se tiene que demostrar que es la más segura y que va a estar hecha para lo que, lo que se necesita. Que tenga el aval de la Organización Mundial de la Salud. Pues sí. Y que tenga el aval de la Secretaría de Salud de México. Exactamente. Y de otros países, no solo nosotros. Este es un juego donde participan todos los países que tienen necesidad de la vacuna, y son todos. No sabemos de dónde va a salir exactamente. Así es. Y no tienes que tener que prejuzgar. Lo que sí llama la atención, porque ya ha pasado con otras vacunas, es que se le haga mucha propaganda a una vacuna antes de que sea tiempo de dar esa publicidad. Vale, ya nos pasa con Moderna, ¿no? Que sí. Llevan dos veces que sale y dice, yo ya la tengo, pero solo es así como una llamada de atención para que todo el mundo diga, wow, ya tienen la vacuna, y sube la bolsa. ¿No? Y Estados Unidos va por delante. Ajá, exactamente. Entonces, esta sí es una carrera contra el tiempo, pero debería de ser una carrera contra el tiempo, no una carrera propagandística, ¿no? Por cierto, que esta mañana no te llamó la atención que nuevamente el presidente ha vuelto a arropar a Hugo López-Gatell. Y dándole preferencia con más programas de bienestar a los pobres, a la gente más necesitada. Entonces, en cuanto a las finanzas, estamos bien. En la cárcel, COVID, cuando salió de su plan ponerse a trabajar. Bueno, no lo localizo. Todos los vacunas. Donde volvió a arropar al doctor Hugo López-Gatell, diciendo que se siguen metiendo un montón contra pobre Hugo López-Gatell. Sí, le tiran a matar los columnistas. Y estoico, estoico Hugo López-Gatell. Y yo creo que a mí a veces Hugo López-Gatell se imagina como San Esteban, ¿no? Que está, ya saben, la figura de San Esteban. ¿Cómo está San Esteban? A ver si encuentro un San Esteban. Pobre, ya lo tienen. A San Esteban. ¿Es San Esteban el que o Sebas? El que está todo con flechas y... No, sí. Ahí sí no. A ver, ¿quién sabe? Hasta ahí no llego. ¿Cuál es el santo? A ver si sabe alguno de ustedes. ¿El santo qué? Es uno que parece con flechas por todos lados, que le tiran por todos lados. Sebastián de Milán, dice. Sebastián.
Ah, pero esa tiene una flecha en el costado. San Sebastián Mártir. Ajá. Sebastián Mártir. Sebastián dice. San Sebastián Mártir. Sebastián. ¿Y eso para qué lo quiere? Aquí está, mira. Mira, sí, así está Hugo López Gatell, mira. Ese tiene una flecha. Sí, pero hay varios, o sea, lo tienen. El martirio de San Sebastián. Exacto, San Sebastián, San Esteban murió apedreado. Y a este lo quieren agarrar, así como miren, miren cómo lo traen a Hugo López Gatell, así. Ahí lo está protegiendo AMLO. Y este. Sebastián fue hijo de una familia militar y noble. Era oriundo de Narbona, pero se había educado en Milán. Llegó a ser capitán de la primera corte de la Guardia Pretoriana. Era respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía su cualidad de cristiano. Nos dice el caminante, es una pintura con muchas interpretaciones, efectivamente. Pues sí, entonces, lo traes que ándenle, así le tiran a tiro por vuelta al pobrecillo ya del secretario de seguridad, subsecretario, perdón, de salud, O sea, el santo escogió la milicia de Cristo y desairó al emperador. ¿Ves? Y enfurecido Maximino lo condenó a morir asaetado. Los soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo ataron en un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas. Mira, aquí está, creo que aquí está, muerto. A ver. Apostando a que no se podía transformar por la vía pacífica, que nunca íbamos a poder llevar a cabo un cambio verdadero. Y esto, tanto las derechas como la extrema izquierda, porque los extremos se tocan, o sea, lo acabamos de ver con el movimiento feminista, de repente aparecieron feministas, conservadores, pero lo que querían era afectarnos a nosotros, y así los con tantos fallecidos, o sea, cosas de ese tipo, sí, pero pues ahora sí que nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. Ahí tiene a, por cierto, Hugo López Gatell con sus calcetines de colorines, ¿no? Pues así muy, es como, así se usa ahora, los calcetines ahí están colorineados. Muy, muy cucos del subsecretario de salud. Ahí, pero. Miren. Con todo, ¿sí? Que si va a dormir tranquilo con tantos fallecidos, o sea, cosas de ese tipo, sí, pero pues ahí está la defensa del pobre Hugo López Gatell. A ver, creo que nuestra productora me está avisando que tenemos algo. Sí. Bueno, las autoridades alemanas arreciaron las investigaciones por blanqueo de capitales contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y su esposa Mariel Helen Eckes, al ordenar el cateo de dos propiedades en la región de Baviera, al sureste del país. La Fiscalía de Múnich conduce la investigación sobre el señor Lozoya y también la señora Eckes por el lavado de dinero. En el contexto de la investigación, el martes 21 de julio, perdón, hemos revisado dos ubicaciones, una dentro y otra fuera, confirmó a Quinto Elemento Lab un portavoz de la Oficina Fiscal de Múnich.
La investigación inició el año pasado y ha estado envuelta en un gran sigilo. Esta es la primera vez que las acciones de la policía sobre este caso llegan a la prensa. La oficina del fiscal de Múnich declinó responder más preguntas. Bueno, pues entonces. Y pues en eso anda la justicia alemana, con el blanqueo de capitales del matrimonio Lozoya Heckes. Sí, porque allá la ley no se detiene, la justicia no se detiene, ni se negocia. No. Ni se negocia. Bueno, ya son 12:56 de la tarde. ¿Qué te parece si nos vamos y si así nos dicen? Dice. En TV Azteca todos los días, todos los noticieros le dicen que es culpable cuando el señor que dijo que no le hicieran caso está en el noticiero titular, pues sí. Bueno, vámonos a Bielorrusia, amigos, porque la verdad es que Bielorrusia, ya sabemos, está muy lejos de México, pero yo creo que a veces es importante asomarse a otros países, porque luego tienen cosas que ver con la reconfiguración de alianzas geopolíticas, en este caso Bielorrusia. Bueno, porque además esos son los países en donde tiene poder Putin. Exacto. Porque por más que quiera tenerlos a nivel mundial, pues tiene que hacer mucho esfuerzo, pero ahí nada más les aprieta de poco a poco y ya los tiene. Dice, al menos 2.000 personas han sido detenidas y 200 han sido ingresadas en hospitales tras una segunda jornada de protestas en Minsk y otras ciudades contra lo que ha sido la reelección de Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia, según ha informado este martes el Ministerio de Interior y de Sanidad. La portavoz de Interior, Olga Chemudanova, ha contado a través de Telegram que el lunes por la noche se produjeron nuevas protestas en respuesta a una serie de convocatorias realizadas ya por internet. En la noche del 10 a 11 de agosto, las protestas continuaron en varias ciudades. Las mayores tuvieron lugar en Minsk, Brest, Mogilev y Novopolotsk. Han detallado, según informa la agencia de noticias oficial Belta. Chemadanova ha contado que hubo enfrentamientos abiertos con la policía, con ataques directos y agentes y coches patrulla. Como resultado, 21 policías y efectivos del Ministerio del Interior resultaron heridos, 5 de los cuales están hospitalizados, indicó. De acuerdo con su relato, los manifestantes llegaron a lanzar cohetes Molotov y a levantar barricadas en las calles de Minsk, tanto en la capital como en Novopolotsk. Ha dicho, los agentes tuvieron que emplear equipos antidisturbios. Más de 2.000 personas fueron detenidas por los altercados, mientras que el Ministerio de Sanidad ha asegurado que más de 200 personas están ingresadas en hospitales, según un mensaje recogido por la agencia de noticias Sputnik, y que hace balance de los últimos 2 días de manifestaciones callejeras no autorizadas. Las protestas estallaron el domingo por la noche cuando los sondeos a pie de urna dieron la victoria a Lukashenko, que consigue así su sexto mandato. La ONG Bielorrusia informó de al menos un muerto, decenas de heridas y más de 200 detenidos. Y el gobierno, que inicialmente lo negó, acabó confirmando un fallecido con 50 heridos y más de 3.000 arrestados. Pues así están las cosas. Dos de los rivales más fuertes de Lukashenko han sido encarcelados en el periodo previo a los comicios y un tercer candidato potencial, el que fuera embajador de Bielorrusia en Estados Unidos, Valery Tsepkalo, huyó a Rusia después de recibir un aviso de que él también sería arrestado en breve. ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal? Y bueno, pues la propia Tijabaskova tuvo que sustituir a su marido, el popular bloguero opositor Sergei Tijanovsky, que fue condenado en marzo y por iniciativa de la violencia, que era quien competía. Bueno, perdón, es que me está entrando una noticia de última hora. Matan a Luis Miranda, el padre del exsecretario y amigo de Peña Nieto, un notable del grupo Tlacomulco. Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Enrique Miranda Nava, titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, CETESOL,
en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, fue asesinado esta mañana en Toluca, Estado de México. En una breve tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que fue encontrado el cuerpo de Luis Miranda Cardoso en un domicilio de la colonia Sánchez, en la capital mexiquense. Finalmente, la dependencia procuradora de justicia condenó estos cobardes hechos, por lo que se comprometió a dar cuenta de los resultados que arroje la investigación conforme este avance y se realicen más diligencias ministeriales. Por otra parte, fuentes extraoficiales hablan de un ataque a tiros durante el asalto e incluso se dice que el también notario expresidente del Tribunal Estatal de Justicia del Estado de México estaba amordazado y se le dio con un balazo en la cabeza. Estas versiones, sin embargo, no han sido confirmadas por la Fiscalía Mexiquense. Esta es una información que trae, sin embargo, de última hora, es una información que manejan ellos, hay que citar la fuente, porque efectivamente estas versiones, hay que tener en cuenta que Luis Miranda es uno de los hombres más cercanos a Enrique Peña Nieto, y el hecho de que hayan asesinado al padre de este exfuncionario de alto rango, uno de los más próximos, la verdad no sabemos. Dice Luis Miranda Cardoso fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas como gobernador de esa entidad. Justo en esos años, Luis Miranda Nava, su hijo, conoció al ahora expresidente Enrique Peña Nieto, con quien tiene una fuerte amistad. En 1999, Miranda Nava inició su camino político junto a Peña cuando se incorporó al gabinete de Arturo Montiel como coordinador de asuntos jurídicos. En esa época, el exmandatario de México se desempeñaba como subsecretario de gobierno. Pero esto ya parece, María Zambrano, ¿será para que nos suelten la sopa de lo que saben? Pues francamente, María, la verdad no sé. Esto parece, ¿saben?, como esas viejas historias de mafias que se ejecutan unos entre otros. Pero el hecho de que hayan asesinado a uno de los hombres más influyentes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues es una noticia de alcance, además porque los hechos, insisto, aún sin confirmar, son, ¿dónde venía esta parte de que él fuera amordazado? Mira, también lo tiene El Financiero, y El Financiero dice que hay un comunicado ya de la dependencia mexiquense que condenó los hechos y señaló que dará cuenta de los resultados que arrojen las investigaciones conforme este avance y se realicen más diligencias ministeriales. El notario público fue encontrado muerto con un impacto de bala en la cabeza y amordazado en su domicilio particular, ubicado en la calle de Texcoco, en la colonia Electricistas de Toluca, de acuerdo con las primeras versiones. Como un ajuste de cuentas, ¿no? Sí. Cardoso fue presidente del tribunal durante el gobierno de César Camacho y Arturo Montiel. Entonces, incluso ya está aquí la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que es la que informa que están haciendo las primeras diligencias en el lugar del homicidio. Y se pudo saber que el posible móvil del crimen es un robo a casa habitación. Sin embargo, hasta que indaguen hasta que tengan todas las líneas de investigación, pues se podrá saber. ¿Para qué especular? ¿Para qué especular? Bueno, sí, no se puede especular, puede ser muchas razones, pero de hecho sí es raro que esté atado y con una bala en la cabeza. Porque si es un robo a casa habitación, digo, sí, tampoco son tan pulcros. Bueno, ese es el México en el que vivimos, queridos amigos. Ese es el México que en muchos sentidos que creó una cultura política. Y luego dicen que no, un México nunca ha sido un narcoestado. México no ha sido un país de bandidos, de cuello blanco, ni que salen de las alcantarillas, pero es la realidad. Así es. Pues digo, no hay que generalizar, también México es gente, es de gente que son profesionistas de la mejor
No tenemos amigos que son profesionistas del más alto nivel en el campo de la medicina, el campo de las ciencias, la tecnología, mexicanos que están en el extranjero, que han tenido éxito por sí mismos, que se han labrado el camino con mucho esfuerzo y que no han dependido de que su papi les heredara un cargo o nada. O sea, México es muchas cosas. Siempre me acuerdo de este poema de alta tradición de José Emilio Pacheco, ¿no? Que habla de cómo, búsquenlo por ahí, es un poema precioso de cómo habla, de cómo los mexicanos tenemos muchas razones a veces para odiar a nuestro país, pero también para amarlo, y amarlo a tal grado que somos capaces de dar la vida. En fin, amigos, espero que les haya gustado este primer informativo. Esperemos que esta noticia evolucione, a ver si en la noche tenemos más. Sí, yo creo que un poco más claro el tema, ¿no? A ver si ya se tiene. Lo que no quiero dejar pasar es que más de 100,000 casos de COVID se reportan cada día en este continente americano. La mitad de ellos en Estados Unidos. Y hay picos preocupantes en países que habían controlado sus epidemias como Argentina y Colombia. Esto lo señaló hoy la directora regional de la Organización Mundial de la Salud, Carissa Etienne. Estados Unidos ha reportado alrededor de 5 millones de casos y Brasil, con el segundo peor brote en el mundo, ha registrado más de 100,000 muertes relacionadas con el coronavirus. Nuestra región sigue en las garras del COVID, dijo Etienne en una reunión virtual desde Washington con otros directores de la Organización Panamericana de la Salud. Así es. Y así están las cosas. Y como dice nuestra querida María Zambrano, a propósito de México, desde el que vende tamales hasta el científico más preparado, millones de mexicanos trabajando. Así es, todos los días. ¿Alguien alguna vez de esta gente, de estos mexicanos un poco miopes, preguntaba, ¿y tú trabajas como mexicana? Pues claro, trabajo con esa fuerza, con esa voluntad y ya entusiasmo y además horas y horas de trabajo, porque le estás haciendo lo mejor que puedes y quieres hacer más y el tiempo se te va rapidísimo. Pero este personaje lo que parece que decía es que los mexicanos no trabajamos, somos unos vagos, o sea, que nos la pasamos rascándonos la panza. El clásico cliché. Uh-huh. Bueno, amigos, pues sí, como dice Teresa Sandoval, dejen su like, amigos, los que quieran, los que no quieran, pues no pasa nada. Les recordamos que nos vemos hoy a las 8 de la noche y a nuestros amigos de Europa nos vemos mañana, descansen. Que sueñen con los angelitos y nos vemos mañana. Nos vemos tomorrow. Chao, bambinos. Pórtense bien.